No aprietes todavía, que la pista está fría. Tómate las primeras vueltas con calma. Vale, solo quiero recordarte que vigiles la temperatura de los neumáticos y que puedes hacerlo en el panel del PNF. Controlamos la temperatura de la carcasa y de la superficie y cómo conseguirás un rendimiento óptimo cuando ambas zonas están dentro de un margen de funcionamiento normal. La temperatura de la superficie tiende a fluctuar más rápido, así que prueba a dar unas vueltas con los datos abiertos para hacerte la idea de cómo controlarla. Terminada la sesión, vamos a repasar quiénes fueron los tres primeros puestos. Verstappen, Hamilton y Carlos Sainz. Esto ha sido todo en los entrenamientos libres. ¡Hasta la próxima! Basta mirar a las gradas para saber que ha llegado el día de la carrera. La atmósfera en el circuito Gilles Villeneuve es increíble. Creo que vamos a presenciar una carrera impresionante. Veremos velocidades punta de unos 338 kilómetros por hora aquí en el circuito Gilles Villeneuve, donde unos dos tercios de cada vuelta se realizan con el pie derecho a fondo. Las chicanes a gran velocidad son sinónimo de peligro potencial, especialmente en el infame Muro de los Campeones. Y ojo con los adelantamientos en la horquilla y la chicane final. Vamos a ver cómo ha quedado la parrilla para la apasionante carrera de hoy. Lewis Hamilton ocupa la pole. Y Fernando Alonso completa la primera línea.
Y este es el resto de la parrilla. Leclerc, Stroll, Sainz, Verstappen, Pérez, Russell, Gasly, Ocon, Albon, Sargent, Magnussen, Hülkenberg, Oscar Piastri, Tsunoda, De Vries, Joe, Norris y Valtteri Bottas comienza la carrera desde atrás del todo. Ya llega la hora de la carrera, vamos a fijarnos en la parrilla de salida. Como siempre, me complace presentar a Pedro de la Rosa, quien una vez más, y ya son muchos años, me acompaña para comentar toda la acción. Venga, vamos a hablar brevemente de Lewis Hamilton. Ha sido impresionante cómo ha conseguido la pole en la vuelta de clasificación, pero ¿sabrá mantenerse en cabeza en la salida con tantos coches veloces alrededor? Por otro lado, cualquier incidente en la curva 1 podría dar la vuelta a la tortilla. Esperemos que todo el mundo salga hoy sano y salvo. DRS está disponible.
El coche de delante va a 9,0 segundos. Última vuelta, dale. Bueno, carrera terminada. Cuidado con el monoplaza al entrar. Y hasta aquí un nuevo gran premio y una fantástica victoria para el equipo Mercedes. ¿Qué crees que les ha permitido dejar atrás a sus competidores en esta carrera? Creo que la clave ha sido probablemente la constancia. Ha sido veloz y además constante. Si lo consigues, puedes aprovechar los errores ajenos evitando cometerlos tú. Y esa estrategia puede llevarte de lejos en la clasificación. Mercedes vuelve a estar en lo más alto tras una carrera que ha sido excelente. No cabe duda de que se lo han ganado. Bueno, Pedro, dime, ¿quién ha sido para ti el piloto del día? Me quedo con Lewis Hamilton. A estas alturas tal vez sea algo aburrido elegir al varias veces campeón del mundo, pero es innegable que se ha ganado a pulso el galardón. Bueno, menudo final para otro fantástico fin de semana de carreras. Gracias a todo el mundo que ha estado aquí. Nos vemos en la próxima.